Aunque todavía tenemos esperanzas de llegar, nos falta una cantidad realmente importante. Hemos hablado poco de rehabilitación. Yo quiero que ustedes sepan para qué es este dinero, porque nuestro próximo invitado en unos pocos días más lo vuelven a operar. Él no sabe cuántas veces lo han operado, dice más o menos 20. Nació faltándole sus dos piernas y un brazo, pero él realmente está rehabilitado. Y a través de estas escenas que les muestro ahora, quiero que conozcan un poco de la historia de Francisco Undurraga. Francisco Undurraga es un niño rehabilitado. Pancho nació, como digo, sin piernas y le falta un brazo. Pero nadie en su casa ni en el colegio lo considera una persona limitada. Francisco Undurraga tiene ahora 15 años de edad, estudia en el Colegio San Ignacio y es un gran deportista. Practica natación y básquetbol con valentía y habilidad. Y hoy ha querido, ha exigido venir a dar su testimonio en esta tercera Teletón. El aplauso para Pancho Undurraga. Bueno, cuéntanos un poco cómo se inició. En primer lugar, ¿por qué tenías ganas de venir a este programa? Para poder dar a conocer que no todo es fácil. O sea, aparentemente uno dice lo de la Teletón, ya un edificio. Yo vengo para decir que sirvió para algo más. Yo estaba en mi mayor parte rehabilitado, pero hay mucha gente que se rehabilitó en estos 3 años y yo encuentro que es muy bueno eso. ¿Por qué se rehabilitó en estos 3 años? Por el amor y sintió que verdaderamente la sociedad lo estaba ayudando. O sea, no fue una cosa que... Yo creo que el lisiado tiene que poner de su parte para poder rehabilitarse. En el momento que sale de su cama, se intenta levantar, ya deja de ser lisiado. Pero es difícil cuando la sociedad entera no lo comprende. Y ahora con esto de la Teletón ya lo está comprendiendo la mayoría de la gente. ¿Dónde se inició tu rehabilitación? En el instituto, en la casa, en el colegio, en todas partes. ¿Tuviste problemas en el colegio al principio? No, ninguno. ¿Tus compañeros te trataban siempre bien? Sí, me ayudaron siempre los profesores, los curas, todo. Hay muchos niños que tienen más o menos impedimento que tú. Y seguramente les gustaría escuchar tu experiencia. Algunos que tienen menos edad, otros que tienen más edad, otros que se encuentran abatidos. ¿Qué le dirías tú a ellos? Que no sean tontos, o sea, que en el momento que uno intenta, o sea, todos los lisiados tienen, todas las personas somos lisiados. Uno lleva los defectos afuera como nosotros que los mostramos y otros los llevan más escondidos. Y, o sea, todos tenemos que dar un poco a nosotros para poder para que nos dé la sociedad a nosotros. Y algún día nosotros se lo trataremos de pagar a la sociedad. Creo que has dicho la palabra. Y esa palabra seguramente va a hacer que muchos cambien de posición en este momento. Porque si ustedes creen que vale la pena que Francisco Undurraga y 12.000 niños más, si logramos la meta, puedan comenzar su rehabilitación durante 1981, usted sabe dónde ir. ¿Para qué le repito una vez más? Gracias, Pancho, por haber venido a nuestro programa.